Con el comienzo de la primavera del 2021 y el final de la temporada de inundaciones, comenzaron a llegar informes de todo el mundo sobre la desaparición de ríos pequeños y grandes. Para el hemisferio norte, la primavera acaba de comenzar y todo se secará en junio-julio, pero en el Medio Oriente ya ha comenzado una sequía y como resultado el río Éufrates ha disminuido drásticamente. La reducción en el flujo de agua comenzó el 27 de enero con el final del invierno. La poca lluvia afecta las áreas de Raqqa, Tabqa, Deir ez-Zor y otras áreas del noreste de Siria. Y debido a todo esto, el nivel del río ha bajado al menos 5 metros por primera vez en la historia. En el siguiente video, un residente local se encuentra en el fondo de un lago que se comunica con el Éufrates. Había un pueblo en la orilla del lago y se inundaba cada primavera. El nivel del lago se elevaba a 5 metros y ahora no hay ni estos 5 metros ni el lago. Sobre el tema también es mencionado en la Biblia e indica lo siguiente. Según el Apocalipsis de Juan, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. El gran río Éufrates se secará porque, como dicen algunos, el anticristo vendrá del este a través del Éufrates y de la tribu de Dan, uno de los hijos del patriarca Jacob. Y es una profecía de Jacob que de Dan vendrá el anticristo, como se ha mencionado varias veces. Y secó su agua para que estuviera preparado el camino de los reyes de la salida del sol. Los reyes del sol naciente, los que vienen a él por el Éufrates, son los aliados y colaboradores del anticristo. El río Éufrates, por concesión divina, se está secando para que lo crucen los reyes de las naciones, con el objetivo de exterminarse unos a otros y a otras personas, dice San Andrés. Como dijo el Señor en los Evangelios, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vendrán de las partes de Oriente, es decir, de las partes de Gog y Magog. Sin embargo, el Corán también escribe sobre el Éufrates. La hora del juicio no vendrá hasta que se abra el Éufrates, y entonces aparecerá una montaña de oro en su lugar. La gente luchará entre sí por este oro, y 99 de cada 100 morirán. Al mismo tiempo, cada uno de ellos dirá, quizás seré yo quien sobreviva. Esta cita describe uno de los llamados pequeños signos del fin del mundo que se acerca. Sobre el tema de la montaña dorada, los teólogos todavía están debatiendo. Es posible que de verdad estemos hablando de oro, por ejemplo, algún tipo de depósito, o podría ser petróleo, oro negro, o las batallas serán por el agua, que pronto estará al precio de los metales preciosos. En general, aún no está claro qué tipo de oro hay, pero el hecho de que el Éufrates se abrió, exponiendo el fondo que en algunos lugares ya es bastante visible, nos hace sentir que lo que está escrito en la Biblia está muy cerca de cumplirse. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video aquí. En la hora muerta empieza.